Hey, S! Yeah! Well, let's see. Which mouse catool can we use to slow Pete down? Oh, try the bubble maker. Maybe all the bubbles will slow Pete down. We got him. A bird. We got elf. We got new characters. Oh my god, they're almost in the bomb. This isn't just any big bomb. It's my secret spy bomb. What's here? Watch. Oh, it's good. Wow. Oh. Hey, I'm becoming a Dia. Good, you're doing me. Let's get the thing in here. Hello, I'm just there. You need to kill the usual. This, hello. Not so fast, Isaiah. Oh, how good to see you. I have a want to. Princesa sale y se da el inicio a la ceremonia. Ahí vemos a todos los prisioneros empezar a caer poco a poco, pues Bowser los sacrificará como tributo a su boda. Sin embargo, la princesa no se queda de manos cruzadas y destapa el ramillete tocando una flor azul que le da habilidades mágicas, luchando contra el dragón y congelándolo. Al mismo tiempo, Mario y Donkey Kong quedaban en el cohete, pero son derribados por los soldados de Bowser. Aquí hay otra referencia al juego cooperativo entre Donkey Kong y Mario, quienes pasan por muchas dificultades para llegar hasta el castillo, donde Mario es derribado una y otra vez hasta que consigue en un cubo al azar la habilidad de volar con la cola. Al mismo tiempo, la princesa luchaba contra los soldados, pero eran demasiados. Pronto, el hielo que ella puso para detener las cadenas para evitar que los prisioneros caigan en la lava se empieza a derretir, y como le prendió fuego a una de las bombas que estaba como invitado y explota, pierde sus habilidades de hielo. En ese momento, Luigi estaba por ser consumido por la lava, pero Donkey Kong lo salva rebobinando las cadenas, y enseguida Luigi es salvado por su hermano Mario. Pero no hay tiempo para celebrar, pues en ese momento Bowser se descongela y ordena lanzar un misil para destruir todo el reino champiñón. Y es justo lo que va a pasar, de no ser porque Mario llama la atención de este cohete haciendo que lo persiga. Referencia exacta al videojuego. Así engaña el misil para que entre por uno de estos tubos, provocando que este explote fuera del espacio. Sin embargo, la explosión es demasiado fuerte que termina trayendo todo el reino champiñón al mundo humano. Mario es el primero al que vemos llegar, pero antes de que pueda hacer más, todos son transportados a la tierra. Y claro, por supuesto, también Bowser había llegado. Y estaba muy molesto, pues Mario había interrumpido su grandiosa boda, impidiendo que él tome la estrella, y enseguida dándole deliciosos masajes para que aprenda la lección. Al final, Mario termina dentro de una pizzería golpeado, sin saber qué hacer, pues el dragón era muy fuerte. En ese momento, en la televisión aparece el anuncio de Super Mario y su hermano, cuando lanzaron su emprendimiento como plomeros. Esto le da motivación para regresar a la batalla. Aquí la princesa le lanza una tortuga para distraer a Bowser y hacer que la estrella esté más cerca de Mario, y cuando este la va a tomar, el dragón utiliza su aliento de fuego. Sin embargo, aparece Luigi, quien detiene el fuego, y así junto a Mario saltan, obteniendo ahora el poder de la estrella. Ahora sí se encargan de hacerle una sesión quiropráctica a Bowser, y es que la verdad, este dragón era demasiado fuerte. Así destruyen su nave y le dan una paliza, con todo y a su ejército. Al finalizar, la princesa le hace comerse un hongo que lo vuelve un dragón pequeño, y ahora sí lo encierran. Mario y Luigi son felicitados por su familia y todas las personas del lugar, como los héroes de Brooklyn. Tras estos acontecimientos, los hermanos Bros regresan al mundo champiñón, finalizando así con esta historia. Just eat crockin'. I'm not meaning to.
Socks.